El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, exigió que sea presentada con vida, que sea presentada sin lesiones, íntegra la presidenta municipal de Cotija, Yolanda Sánchez, a quien describió como una mujer decente y de trabajo. Lo que pasa, lo que pasó en Zapopan, con este secuestro de la presidenta municipal de Cotija, Michoacán, es evidencia del fracaso rotundo de los abrazos a los criminales. Es Marco Cortés. Y hablando de los presidentes municipales, quiero decirles con muchísima preocupación que nuestro país está saliendo completamente de control. La alcaldesa Yola de Cotija, Michoacán, es una buena mujer. Una mujer que tiene un historial decente y de trabajo. Y hoy sabemos todos que está levantada por grupos de la delincuencia organizada. Y por eso nuestro más enérgico reclamo al gobierno federal por este clima de violencia e inseguridad que se vive en todo el país. Otro hecho más que evidencia el fracaso rotundo de los abrazos a los criminales. Por ello, yo quiero exigirle al gobierno federal que atraiga el caso de Yola Sánchez, presidenta municipal de Cotija, y exigir que nos la regresen sana y salva, con vida, para sus familiares, para sus amigos y para la gente de Cotija que la eligió.